Muy buenas tardes, bienvenidos a Enhorabuena. Y hoy vamos a tener una tertulia deliciosa con alguien que es en principio un gran amigo, a quien respeto, admiro profundamente, con quien tuve la fortuna de compartir y rodar muchísimos kilómetros en vueltas a Colombia, clásicos RCN, bueno, en fin, ni para qué hablar de eso, fueron muchísimos kilómetros y es el gran maestro del ciclismo colombiano. Estamos hablando del maestro, y hay que decirle maestro con en mayúscula, Raúl Mesa. Raúl Mesa, técnico de ciclismo, el más ganador en toda la historia. 13 títulos de vueltas a Colombia, 17 clásicas... No, 13 clásicos RCN. 13 clásicos RCN, vueltas a Colombia, ¿cuántas? 13 también. 13 vueltas a Colombia. 17 vueltas al Valle, bueno. Hemos dicho, si nos ponemos a hacer la contabilidad aquí, Raúl tiene en el bolsillo más de 50 títulos. Yo creo que sí. En Europa, en la época de Café Colombia. Es que no había incluido los de Europa. Ah, bueno. Sin contar los de Europa, aquí en Colombia, ¿cuántos? Más no, de 50. No, nunca he hecho cuentas, pero sí pienso que más de 50. ¿Y en Europa? Fueron 7 títulos que Tour conseguí. Avenir. Se ganó, gané 2 Tours del Avenir, gané una Valle Mineros. Dauphiné Libéré. Dauphiné Libéré con Herrera, ganamos Tour de Aragón. Otra que Murcia con Álvaro Mejía. Bueno, sin contar vueltas al Táchira, ¿cuántas? No, vueltas al Táchira, no. Solo una con Cochise. Estuve en una y la gané con Cochise en el año 71. ¿Ya dirigiendo vos? Ya, yo ya de técnico. ¿Y ese año empecé de técnico? ¿Guatemala y México? No, en México gané una con, no sé, ¿te acuerdas? Luis Murillo, que era... Claro, Lucho Murillo. El Lucho Murillo, que era de Minobras. Pero fui también con Alfonso Flores, Antonio Londoño, y esa la ganamos con Murillo y quedó Flores segundo, Londoño tercero, sí. Que fue una vuelta a Jalisco, es lo único que me tocó en México. Oíste, porque yo me acuerdo de ese Murillo, a mí una vez me dejó así, estupefacto, no sé si te acuerdas, una vuelta a Colombia que bajábamos de Bogotá a Fusagasugá, y él se acomodó en la bicicleta poniendo el torso sobre la barra y la nalga salida y la cabeza, pero aquí metido en todo el manillar, porque todos quedan sobre el sillín y se agachan, ¿cierto? Pero este no, en escuadra, el estómago sobre el sillín. ¿Usted acuerda de eso? Sí, 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 me acuerdo. Es un estilo muy bravo y creo que eso con eso, sin dar un pedalazo, ganó. No, me acuerdo, él bajaba mucho, dominaba muy bien la bicicleta, sí. Pero peligroso, un saltico por ahí. Y chao. Y eso ha pasado. Y a veces alguno intenta eso y un brinco, cualquier salto en la carretera y pueden ir al suelo. Claro, o una arenilla o un poquito de aceite. Pero bueno, no les he presentado a nuestro invitado en forma oficial, ya les dije, Raúl Mesa, técnico de ciclismo y un entrañable amigo. Y con él, pues, vamos a hablar esta ahorita de ciclismo, mucho más ahora que nuestro ciclismo está reverdeciendo y que ya estamos, diríamoslo, en el Olimpo de los dioses del ciclismo en el mundo, y ya no se nos mira por encima del hombro, sino que miran de abajo hacia arriba. Y yo creo que en muy buena parte eso que se ha obtenido se le debe a este señor, Raúl Mesa, en Colombia. Muchos de los que están en Europa en este momento son hechura de Raúl. Empecemos, Bananito. No, Bananito solamente corrió conmigo un campeonato del mundo donde quedó segundo, donde se abrió camino para Europa. A mí esos corredores no me tocaron hacerlos. Esos nacieron más que todo en el Orgullo Paisa, con Calomario Jaramillo. Pero un momentico. De acuerdo, en el Orgullo Paisa. Pero ¿quién dirigía el Orgullo Paisa y quién lo fundó hace 25 años? Ah, no, eso sí, me tocó la fundación. Yo estoy hablando de esa escuela. No digo que los hayas formado vos como técnico, sino que surgieron de esa cantera que vos empezaste a manejar hace 25 años. Sí, eso fue una idea después de que... se terminó Postobón en el 92, le dije al doctor Ramiro Valencia Cosio, oiga, ¿por qué no habla con el doctor Juan Gómez? Hagamos un equipo del Orgullo Paisa, el Orgullo Antioqueño, algo así. En todo caso, se hizo un 8 de diciembre del 92 en Jardín Antioquia, en un almuerzo que estábamos en una finca, y de ahí se hizo ese equipo y ya lleva 25 años, una continuidad muy linda. Y Diana, lo que tú dices. Sebastián Henao, Bananito. Bananito, Sergio Luis, Rigo, que fue el que llevó e impulsó a todo el mundo a dar. Esos son los 4 más representativos que han salido del Orgullo. Claro, claro. ¿No añoras mucho el ciclismo de antes? No. Es decir, pues, porque hablar de nostalgia es por uno decir que todo tiempo pasado fue mejor. No.
Pero no añoras por lo menos el ambiente. No, es que el ambiente antiguo, el que nos tocó a nosotros, era muy bueno. Todos éramos amigos. Todos salíamos a tomarnos un tinto, de pronto un aguardiente. Sí. Eso, con los años, todo eso fue pasando y cada uno fue haciendo su convito aparte. O sea, cada uno es con la gente de su equipo a tomarse una gaseosa, un café, pero no más. Ya eso, lo que vivimos en esa época, se ha ido distorsionando a medida que van los años. En la medida en que se profesionaliza, se va volviendo más frío, más rígido y más deshumanizado. Sí. Más máquina, mirar al ciclista más como una máquina. Sí, ya se ve mucho más distinto, ya hay más exigencia para el corredor. Llamar, los patrocinadores no molestan, pero uno tiene que responderle mucho a los patrocinadores. Entonces, ya la cosa es más distinta a esa época, que un equipo era Antioquia A, Antioquia B. Entonces, el uno, el patrocinio era Wrangler, Caribou, el otro Pilsen, el otro Suramericana, con el Ñato. Eso, o sea, después ya fueron haciendo los equipos y se fue llevando las cosas mejor. ¿Y que eran equipos de cuatro apenas? En esa época, sí, cuatro. O sea, que no había que invertir demasiado. Ya hoy en día un equipo cuesta mucha plata. Claro, claro. Y cuando empezaron a conformarse esos equipos, empezaron también a surgir técnicos. Desafortunadamente aquí nunca hubo una escuela de técnicos de ciclismo, ¿cierto que no? No, aquí no, aquí han hecho cursos y cosas, pero no ha habido una continuidad en eso. Llegan y empiezan unos cursos para técnicos, se hacen dos o tres en el año, pero después dejan de hacerlo uno o dos años. Bueno, no hay continuidad en esa escuela para sacar buenos técnicos, pues, para mantener vigentes los técnicos. Pero tampoco nos podemos quedar mucho, nos estamos armando así, es en Europa. Si tú miras, los técnicos de los equipos, la mayoría han sido ciclistas que van empezando, entran ahí de segundo técnico y ya pasan a dirigir los corredores. Pero entonces, a ver, hombre, el meollo de la cosa de los técnicos nuestros es la malicia indígena. En el caso tuyo, yo no conozco una estratega ni un hombre que maneje la táctica en una carrera más puntual, más perfeccionada, más como con un bisturí que Raúl Mesa cuando plantea una carrera. Todo eso es más producto del olfato y de la intuición que otra. Pero antes que nada, ¿querés un tintico? No, yo estoy bien ahí con mi agua. Bueno, es más entonces por olfato, por intuición, porque lo hueles como esa malicia indígena, ¿o no? Sí, no, esa es la expresión. Voy sirviendo el tinto, dale. Bueno, esa es la expresión, Néstor. Todos tenemos que decir que en su momento aquí no había muchos técnicos. Ahí me tocó la época de Julio Arrastía, Ricardo Osea, o sea, que en Colombia eran muy pocos los técnicos. Entonces yo llegué a reemplazar al Pintica Osea, al hermano de Ricardo, llegué a reemplazarlo en la Liga de Antioquia en el año 71. Y ahí fue donde empecé mi carrera como técnico y se me fueron dando las cosas. Ya llegué y montamos un equipo en Polímeros Colombianos, acordate. El famoso clásico del 74. Del 74, que fue espectacular, con la primera vez que venían equipos completos de Europa a competir, Colombia. Estuvo feliz, competencia, ¿no? Vino Jim Mondi. Vino Bataglin con el equipo donde estaba el niño, Cochise con Jim Mondi. Vino José Miguel Laza, ¿te acordás? Era un equipo muy bueno, el español, que era patrocinado por el CAS. En este momento no me acuerdo de todos los nombres. González Linares. No, lo ganó Siachoque. Lo gané yo con Carlos Julio Siachoque. Ah, vos estabas dirigiendo a Siachoque. Yo dirigí a Siachoque y a Guillermo Mejía. En el Polímeros, al Flaco Mejía. Quedaron primero y segundo. Sí, señor. O sea que ese fue muy lindo el clásico, porque hicimos las cosas más importantes de Antioquia, que fue hacer la Vuelta Oriente. Sí. Espectacular, sí. Subir por Santa Elena, bajar por Las Palmas y terminar en la Oriental junto a la iglesia de San José. Sí. En eso. Y la doble a la Pintada, o sea, 5 o 8 kilómetros más a la Pintada, y ahí fue a donde ya los europeos llegaron con la lengua afuera. Sí, ya no pudieron. Entonces ahí fue donde se achó que era el líder, y sí. Mejía ese día se acomodó de segundo, y al final fueron 4 días de competencia muy lindos. Oíste vos. De esos antiguos tenemos Ramón, que en paz descanse, Ramón Hoyo, una persona maravillosa, pero caprichoso como él solo, muy querido. Difícil de manejar. Muy difícil. Ramón, de la época Ramón, Honorio. Todavía sí. Vive Honorio. ¿Quién más? Honorio.
Otálvaro todavía vive y monta en bicicleta. Ah, que después fue técnico de ciclismo también y vos trabajaste con él, ¿cierto? No, yo no trabajé con él, pero Otálvaro manejó Telecom, montó Telecom, sí. Y él trabajaba y manejó varios años. A Pedro J. Sánchez, a Zamacá también. A Zamacá no me acuerdo que él lo manejó, pero él sí manejó. Ganó con Pedro J. la Vuelta del 68. Sí. De eso sí, me acuerdo. Sí. Y manejó sobre todo muchos corredores que eran del Valle. Sí. A Giraldo, a... ¿cómo era? A la Cuevas. Vieja, al que más vueltas Carlos corrió, Montoya. A Carlitos Montoya. Pero no, pero Carlos no corrió en Telecom, él corría, era con Cana de Rail, acordate, sí. Con la familia San Giovanni, con Don Pepino. Que... ¿De nosotros de Antioquia cuáles recordás? No, de Antioquia me acuerdo, pues el Negro Mesa, Otálvaro, sobre todo, que te digo que todavía monta en bicicleta, y el hijo de él es técnico de un equipo de Retrans, de Supergiros del Valle, o sea... Siempre, también a veces técnico de Panamá, Lufo, Luis Fernando Talva, Luis Pacho, era un buen técnico. De esa época, Reinaldo J. Medina, Hernán Medina, todavía monta en bicicleta. El año pasado fue al almacén a arreglar la bicicleta porque se iba a hacer un recorrido en Europa. Creo que en esta época iba a ir a algunas etapas del Tour, pero hace un año. O sea que hay muchos recuerdos de todos los corredores. De Honorio Rúa, ¿vos qué recordás? No. Era la trituradora antioqueña, ¿cómo era que llamaba? ¿La licuadora antioqueña? ¿Cómo era? La época de la licuadora antioqueña, pero Honorio, acuérdate que era un señor muy... Y después fue músico y todavía vive, vive en San Antonio Prado. Y es coleccionista, Prado. Mira esto que te vamos a mostrar, míralo. Mira, ahí está, mi amigo Honorio Rúa. Aquí lo hemos tenido en el programa también como invitado. No sabía, me alegro. Sí. Él es del grupo de coleccionistas de Envigado y del grupo del Málaga. Es conferencista del Málaga. ¿Qué? Sí, entonces cuando... entonces vamos a verlo un poquitito más. Vamos a verlo un poquitito más adelante, que nos lo están organizando allá. Pero tenemos en línea a Carlos Humberto. Hola. Don Néstor, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿de dónde nos llamas? Lo estoy llamando de La Ceja. ¿De la tierra de Fernando Gaviria? Sí, señor, de la tierra de Fernando Gaviria. Soy sacerdote. Ah, qué bien, padre. Entonces ya no te voy a decir... ¿Ah? No, te sigo diciendo padre. Como usted quiera, Néstor, está bien. Bueno, te presento a Raúl. ¿Quieres hablar con él? Sí, señor, claro. Perfecto, Néstor, está bien. Adelante, ahí te está escuchando Raúl. Bueno, señor, a ver, sin ser un aficionado muy grande al ciclismo, sí valoro mucho la época, lo que nos tocó de niños, las referencias de la Vuelta a Colombia. Y quisiera preguntarle... Valorando mucho esa memoria prodigiosa de los dos para recordar nombres, lugares, equipos, toda esa época que hizo grande a Colombia en el ciclismo. Quisiera preguntarle si en algún momento fue cierto que la Vuelta a Colombia pasó por mi tierra, por mi patria chica, que es Sonsón, en Antioquia. Sí, creo que fue en el año 57 que fue a Sonsón. No me acuerdo quién ganó en Sonsón, pero sí me acuerdo que la etapa Sonsón Dorada la ganó Francisco Luis Otálvaro. Y que el último se demora como 7 horas, así que me acuerdo, yo era muy joven. Pero en esa vuelta no fue que se retiraron los antioqueños y ganó Gómez del Moral. No. O esa fue la del 58. Déjate a ver. Pues, padre. Sí. Bueno, ya, ya por los años ya me cogiste, no me acuerdo si fue 57 o 58. Pero ¿Cuál fue esa vuelta en la que se retiraron los antioqueños, padre? Sí, Néstor, dígame. ¿Cuál fue esa vuelta en la que se retiraron los antioqueños? ¿57 o 58? 50. No, yo no recuerdo en eso, simplemente que tenía referencias. Que me acuerdo de esa etapa de Sonsón Dorada, que era tan dura y todo en destapado, que el primer corredor, que fue Otálvaro, llegó como a las 2 de la tarde, y el último corredor, que fue un mexicano, llegó a las 7 de la noche, creo que era apellido Vaca. O sea que en esa época habían 4 transmóviles, que hemos dicho, no había límite, y el último que llegara a la hora que llegara quedaba clasificado. De eso me acuerdo, y esa vez fue que fue a Sonsón, pero exactamente no me acuerdo el año. Sí, padre, sigue pues. Definitivamente uno se emociona escuchando esas historias, escuchándolos a ustedes, valorando uno mucho esas historias, todo eso que ustedes nos cuentan. Felicitaciones de verdad, porque nos entretienen mucho, aprendemos muchísimo y recordamos. Y me acordaba yo en ese momento que tengo todavía una bicicleta que ya poco uso por el paso de los años, y marca Raúl Mesa. Muchas gracias. Ah, qué bien. Padre, muchísimas gracias. Que estén muy bien, padre.
Gracias por la llamada. Vamos a este corte de mensajes y ya retornamos. Bueno, vamos a ir con Pedronel Noreña, que nos está llamando, y después te planteo otro tema bien interesante, Raúl. Pedronel, buenas tardes. Buenas tardes, Néstor Armando. ¿De dónde nos llamas, Pedronel? Yo llamo aquí de Castilla, de Medellín. Bienvenido. Claro, yo soy un municipio muy querido del Valle. Sí. Mis papás paisas antioqueños y fueron paisas y nos hicieron de la Unión Valle. Claro. Donde claro. Ha pasado la Vuelta a Colombia, clásico RCN, claro, me parece que también. Claro. Pasar por esa campiña es bellísimo. Vea que unir del eje cafetero a esa vuelta del violín, ese ascenso a Sevilla. A Sevilla, ¿cómo es que llama la otra? Para bajar a Caicedonia. Para bajar a Caicedonia. Eso es bellísimo, esa campiña es bellísima. Y la Unión Valle también. Y luego, obvio, está tierra de la uva y el vino. Claro, claro, la tierra del vino. Adelante, te escucha y en este momento, Raúl. Bueno, yo quiero felicitar a Raúl Mesa, porque yo desde muy pequeño vengo escuchando mucho deporte y más que todo el ciclismo. Y yo sé de los logros que ha conseguido Raúl Mesa. Lo felicito cuando estuvo con Lucho Herrera. Una preguntita, ¿es cierto que usted fue técnico de Lucho Herrera cuando estuvo en el... ¿quién fue el técnico de Lucho Herrera cuando ganó la Vuelta a España? ¿Usted o...? Que no tengo en cuenta, no me acuerdo bien. Saca el teléfono y quítale el volumen, no te preocupes por eso, Raúl. A todos nos sucede, no te preocupes. Bueno, disculpe. Bueno, disculpen. Y ahí sí, dirigiste a Lucho en Europa, ¿cierto? Yo dirigí a Lucho el 85, en Europa, cuando empezó el profesionalismo para Colombia, que fue espectacular. Las cosas hay que decirlas, no porque yo dirigí el equipo. Tour de Francia. ¿Ganó al De Wey? Él ganó en el 84, el PDWs, que era Barta y todavía sí. Del ciclismo aficionado. Ya en el 85 era Café de Colombia Barta, que Lucho ganó dos etapas. Ganó en Morcina Orias, que le ganó a Inol. Sí. Y ganó en Landevenkors. Sí, sí, sí. Y Fabio ganó una etapa que Lucho, no digamos, se la dejó ganar. Lo alcanzó, me comentó qué hago y le dije, no, Fabio viene de hace rato solo, él tiene su mérito. Entonces, que Lucho llegó arreglándose la gorra. Sí. Eso sí, para mí fue sí. Un de lo mejor gallardo. Que me tocó en mi época. O puedo decir en lo que yo llevo como técnico, porque es que llegar nuevos al Tour de Francia, donde habían estado dos años... 83, 84... ¿Pero en el Avenir? No. ¿Ya estaban en el profesional? Sí, ellos empezaron en el 83, que Miguel Ángel Bermúdez consiguió la invitación, fueron por Barta, ese año lo dirigió Luis Ocaña. Sí. ¿Te acuerdas? Luis Ocaña. En español, sí. Eso. Ya en el 84 los dirigieron Rubén Darío y Cochise, sí. Y ganaron con Herrera al PUL. Ya en el 85 nació el ciclismo profesional en Colombia, Lucho ganó dos, Parra uno... en ese tour, o sea que fue donde se abrió ya, digamos, el ciclismo colombiano para mostrar realmente los escaladores que eran en este país. Sí, Pedronel, adelante. Quiero comentar otras dos cositas. Bueno, yo voy a nombrar aquí otras empresas, no sé si será malo, pues... Hágale, canal tranquilo. De todos, yo creo que no podemos... Pues, tranquilo, no, que le pasamos la cuenta. Yo le digo aquí que le pasen la cuenta a usted. Hágale, pues. Sí, la radio, Antena 2, que es el que transmite el deporte en general en Colombia, y más que todo, deporte que no sabemos, casi no sabemos de ellos. Por ejemplo, el patinaje. El patinaje, nadie, muy poquitas personas saben en Colombia que el patinaje lleva muchos años siendo campeones mundiales cada año. Allí ellos transmiten mucho el ciclismo, están transmitiendo en estos momentos el Tour de Francia y también el Giro Italiano también lo transmitieron. Ellos allí apoyan mucho el deporte, tienen un equipo de ciclismo, Postobón. Entonces, la pregunta que le hago yo a Raúl Mesa, que es el que sabe mucho, pues es un técnico, en estos momentos, si hay un técnico, el número uno, lejos, en Sudamérica, en toda Sudamérica, y si me prolongo más, en América es el número uno en ciclismo, director técnico es Raúl Mesa, no por lo que está allí sentado, no, porque él ha hecho muchos logros, ahí están comentando tantas vueltas a Colombia que él ha ganado, clásicos RCN, también dijo que también ha ganado vuelta al Valle. Estaremos muy lejanos de que
de que haya un equipo de ciclismo. Ya lo hubo en el 84, que usted dirigió ese equipo, no sé si fue Café Colombia o Barta. Ahora en su momento, un equipo que lo tengamos en Europa. Yo he conocido que Postobón está por en Europa abriendo camino. Entonces será muy lejano que tengamos un verdadero equipo, porque ya lo tuvimos con deportes, pero eso fracasó. Hubieron allí muchos enemigos, que para qué plata, para el deporte, para el ciclismo. Y mire, de allí salieron muchos ciclistas para otros equipos en el mundo. Mire lo del Sky, ese equipo. A esos días allí Héctor Palau, el DRCN, con Héctor Urrego, y ellos ayer comentaban que es un platal el que le meten, que le colocan a este equipo para ser el mejor del mundo. Sí. Entonces, yo sí quisiera ver un equipo colombiano con una organización bien, como Sky, como Movistar, como los equipos que están allí en Europa, en el Tour de Brasil en estos momentos. Estaremos muy lejanos, Raúl Mesa. Bueno, digamos que este año se inició el equipo Manzana Postobón como profesional, ha corrido en España, en Bélgica, en Francia, y va a correr la Vuelta a España. Se consiguieron la invitación a Vuelta a España. Me parece que podemos buscar de pronto que gane, ellos tienen un velocista muy bueno, Molano, que de pronto gane alguna etapa plana, esperar a ver si los corredores que tienen ahí, Aldemar Reyes, Hernán Aguirre, con escaladores, si les puede ir bien. Pero ya de que montar un equipo de Colombia no lo veo así muy cerca. No es viable. No, es momento. Que es muy difícil, porque es que los montajes que tiene Sky, entonces está hasta Henao, Movistar hasta Quintana, Urán está en Canundel, o sea, ellos tienen allá corredores europeos que van a trabajar para ellos y ya son una logística muy grande, o sea, decir que vamos a montar un equipo aquí de 20 millones de euros o 25 millones de euros. Y Sky se va por encima de los 100 millones de euros. No, dicen que por ahí 50 millones de euros, puede ser más, pero es que el Sky es un equipo demasiado grande. Eso es, hablar de ese dinero, yo pienso que Colombia no tiene cómo invertirlo, pero lo menos es juntar un equipo de que todos los colombianos entiendan como se fue en el 85, ya cada uno ha hecho su rancho aparte y no es fácil unirlo. O sea que pueden haber dificultades. No, yo no lo hago fácil. Y hay otra cosa más, varios pianos en una orquesta no funcionan. Sí, no. Entonces, decirle pues a Rigo que le trabaje a Nairo, o decirle a Sergio Luis que va de gregario de Nairo y de Rigo, yo eso no lo... Ya ellos probaron las mieles de ser líderes. Ya de volverse a gregarios yo creo que les puede costar. No, es que ya con esos corredores es muy difícil. Muy difícil. Esperemos a ver si lo que... Que sería con los únicos que se podría llegar a competir. Eso, esperemos lo que está, va a ser Manzana y que hacia el futuro, bueno, corredores nuevos que vengan, pero decir que vamos a tener muy cerquita esa calidad de corredores que tenemos ahora en Europa. Pero venga, hagamos un ejercicio antes de ir a ver lo de Honorio. Podríamos perfectamente armar un equipo impresionante, pero de alto nivel competitivo para pelear con Sky, con Movistar. Vea, Nairo, 1, Rigo, 2, Sergio Luis, 3, Chavito, 4, Sebastián, 5, Sebastián, 5, López, Atapuma, 6, López, 6, este pedazo, Edgar Bernán, 7. O sea, siete. Ya tenés Atapuma, 8. No, ya contaste Atapuma. Sí, ya lo había contado. No, hablemos de esos 7. Pantano, 8. Sí. Winner, Anacona. Anacona, no, es que es... Yo te digo que vos salís con esa banda en Europa y le cuento una cosa, que se tengan de la crin que van ladeados. Sí, pero eso era como decir que tenía que tuviéramos en Colombia a James, a Vaca. Sí. Eso es, por eso digo, varios pianos en una orquesta, en la misma orquesta difícil, no funcionan. Es muy ¿no? difícil. Pues, no, y sobre todo lo que... Estos deportistas ganan en Europa, es mucho para... Es muy difícil, yo no lo veo factible, pero el ciclismo colombiano lo tenemos que ver y que lo sigamos viendo en lo que están haciendo, en los equipos donde están, porque están con muchas oportunidades para ganar. Pero para un mundial sí se pueden reunir todas esas figuras, es que, soltarlos en una competencia de ruta. ¿Cuántos se pueden inscribir en ruta? Colombia tiene derecho a 9, el máximo por estar... En la UCI están como terceros en este momento. Están entre los 5 mejores países del mundo. O sea, podemos sacar una banda de 9 en una competencia de ruta de un mundial y le sacamos esa banda y es para que todo el mundo se tenga de la crin que va ladeado, ¿no? No, y eso es cierto. Lo que pasa es que los últimos mundiales no se han prestado
para que estén todos los corredores cada hora. ¿Has dado la coyuntura? No, digamos, Nairo, ¿qué iba a correr si el, si el pasado fue por allá en Arabia? ¿En Abu Dhabi? En Abu, sí. O sea, ¿qué iba a hacer allá? Un circuito plano que no valía la pena. Pero mire que los Olímpicos, si Sergio no tiene ese accidente que tuvo... Hubiéramos sido medalla. Con Nibali, de oro. Era medalla, porque iban tres a buscar la medalla. Y yo pienso era medalla, que, en todo caso. En todo caso, y en Nao se veía mejor que todos. O sea que uno puede decir, hombre, lo que es decir, oro, plata, bronce, pero uno veía también a Henao, que uno decía, esa es la de oro. No se nos dio, pero el equipo que tuvo fue muy bueno y trabajaron hasta donde le pudieron ayudar. O sea que ya una competencia, un mundial de esos, sí hay un gran equipo, sobre todo que haya montaña. Yo sé que ojalá este año nos toque distinto y las cosas puedan salir mejor. Vamos a mirar esto de Honorio, de lo que te había, de lo que te había dicho, míralo. Cuando empezaron las vueltas a Colombia en 1951, entonces yo escuchaba por la radio la transmisión. Eso fue que me quedó en la memoria, esa transmisión. Y entonces ya luego empecé a mirar las bicicletas, por ahí las de turismo. Y fui alimentando la idea de montar en eso. Pero nunca pensé en que podría llegar a hacer lo que fui en el ciclismo. Después del triunfo en la, de la primera carrera que hice, quedar segundo, yo vi que tenía condiciones para eso. Ya vinieron luego las invitaciones al exterior en 1954. Fuimos al Brasil a correr los Juegos Suramericanos en Sao Paulo. En el 55 hice mi primera vuelta a Colombia. De allí me seleccionaron para la vuelta a Guatemala. Fui su campeón allá, campeón por equipos. Y en el 56 fuimos a la Vuelta a México. Primera vez que Colombia asistía a una Vuelta a México. En el 56 tuve el gran honor de ser un deportista olímpico, representando a Colombia en la pista. Mi carrera de ciclista fue corta, 5 vueltas a Colombia. Ocupé 3 terceros puestos y un segundo. El deporte, en este caso el ciclismo, ha cambiado muchísimo. En mi época, en la década del 50, sufríamos mucho todos los ciclistas porque transitábamos por trochas. No había muchas partes, llegamos a las quebradas, no había puentes. Teníamos que pasar a pie. Todo era terreno destapado. Partecitas pavimentadas llegando a las grandes ciudades, pero de resto por trochas, verdaderamente trochas. Corríamos, sufríamos mucho, pero nos gustaba hacer eso y veíamos la alegría del pueblo por donde cada pasábamos, la caravana de la Vuelta a Colombia, eso era fiesta. Entonces, eso nos compensaba mucho el esfuerzo que, y los sufrimientos que nosotros teníamos. Pero ha cambiado demasiado. En ese tiempo no corríamos por contrato ni por nada. Por nada absolutamente. Solamente el honor de ganarnos entre nosotros. Ahora es un deporte profesional, bien remunerado. El ciclista se cuida únicamente para correr en bicicleta. Muy diferente. Bueno, son épocas, pero la de nosotros fue maravillosa.
era que teníamos una cantera en Antioquia impresionante, pero si uno hace un recorrido por Antioquia, si yo te fuera a preguntar por los 5 mejores de Antioquia de toda la historia, ¿en qué orden los pondrías? Bueno, yo digo Cochise, Santiago. Claro. Campeón mundial de la hora, perdón, récord mundial de la hora, campeón mundial de 4.000 persecución individual, 4 vueltas a Colombia. No, y lo que hizo. Las vueltas a México. Ah, esa no la perdió, no, una que perdió por 3 segundos con Sabas. Pues la perdió por 8 segundos. Y una con Pajarito aquí. Pajarito. En la que debutó. En el 62. La perdió con Pajarito. Por 8 segundos. Por 8 segundos. Sí. A ver, ¿quién más? Ramón. Sí, claro, por eso. Empecemos, Cochise. Yo digo Santiago, que aunque Ramón fue muy grande, pero Santiago es campeón del mundo. Botero. Botero, o sea, pues increíble. Corrió aquí en Colombia una Vuelta a Colombia, se fue, corrió 10 años en Europa y vino en el 2007 y ganó la Vuelta a Colombia. Y no era escalador, pero con las condiciones ganó la Vuelta a Colombia. Ya corrió 2 años más y se retiró. ¿Vos? 2007 ganó la Vuelta. ¿Pero en esa la dirigiste vos? Sí, estuvo conmigo en Orbitel. Oíste, desde el 2007 no nos veíamos en esa Vuelta a Colombia que me tocó presentarla a mí en Bogotá. En Bogotá. Vos y yo, en el Club de Bavaria. ¿Esa fue la que se ganó Santiago? Esa fue la que ganó Santiago. Ya, sigue. Bueno, sigamos el Ñato. Ñato. Tenemos que una Vuelta a Colombia. Ganó, sí, el Ñato ganó su Vuelta a Colombia. Tenemos que hablar hoy en día Gaviria, pues, porque ya Gaviria llegó a ser toda de los grandes de Antioquia y de Colombia. Ya pasó a la historia. Ve, no mencionaba a Ramón. No, ya dijimos Ramón. Sí, Ramón. Sí, también 5 vueltas a Colombia. 5 vueltas a Colombia. Claro. Pero estamos hablando de lo que más hicieron, no, o sea, volvamos. Cochise, Santiago, Ramón, el Ñato, por lo que hizo. Tenemos que hablar ahora de Gaviria. Vanegas, si lo hablamos en la pista. Papaya. Papaya, o sea, digamos que... Balbino. Balbino, que fue campeón panamericano, suramericano. Domínguez. Efraín Domínguez, pistero también. El velocista, Chivo. Que fue récord de la hora. El Chivo fue campeón nacional, pues ese... Ha sido más como técnico, ¿cierto? Como técnico en la pista. El Chivo es Velázquez, ¿cierto? Sí. Y el otro González, ¿cuál es? Jaime González también fue pistero velocista. Claro. Pero llegamos, los grandes del ciclismo han sido esos. ¿Dónde incluís a tu yerno, a Millo? Millo fue campeón de una Vuelta a Colombia en el 93. ¿Vos le dijiste cuántos años a él? Millo corrió conmigo por ahí 8 o 10 años, más o menos. Y se llevó el mejor trofeo de su vida, que fue tu hija hermosa. Así hay que decir, mi hija. ¿Ah? Mi hija ha sido todo. Sí. Pero... Tiene una buena familia, me alegra. Además es un hombre maravilloso, un gran profesional. Tiene una familia y es un gran técnico. Y un gran técnico. Las cosas hay que decir, actualmente es el técnico de Colombia, ganó un Tour del Avenir dirigiendo a López. Sí. O sea que, no, Millo tiene su historia ya como técnico, las cosas le han salido bien. Oíste, uno habla, pues, cuando hemos hablado de estos... Ah, pero tenemos aquí en línea, me dijiste, Vivi. Hola, Iván Darío. ¿Cómo estás? ¿Qué ha hecho? Muy bien, ¿de dónde nos llamas? De aquí, de Medellín. Ah, sí, pero ¿de qué parte de Medellín? Aquí en el barrio de Belén, las playas. Bueno, te estamos escuchando. Sí, señor. Mira, para aportar algo que quería, un poemita que hizo Patricia Ruán García Herrera. ¿Cómo? Es pequeñito. Un poema que le hizo ¿quién a quién? Pues el poema dice, la bicicleta no alardea, no cubre sus encantos, simplemente está ahí, solo rueda y rueda en tiempos de penuria, de guerra, de paz, de sol y de lluvia. Patricia Ruán García Herrera. Qué bien, excelente ese poema. ¿Algo más? Sí, pues quiero decirte que lástima que el tiempo esté tan mal, el tiempo, el clima, la polución de los carros, porque el futuro de nuestros hijos se vería afectado por ese No podrían aprovechar lo que es el ciclismo. Claro. Muchísimas gracias por tu llamada, muy amable.
yo creo que tenemos que entrar como en una parte que me parece bien interesante. ¿El ciclismo lo partió en dos Rafael Antonio Niño o no? Es decir, porque yo me acuerdo, yo ya estaba narrando ciclismo en esa época, me tocó las, tal vez las últimas dos vueltas, el vino del Jolly Ceramic, y corrió una más o dos más, creo que se las ganó dos, que él armó el equipo, sí. Que él los armó, escogió sus ciclistas, hizo los contratos, era el empresario y era el patrón y era el jefe de filas. ¿Él cambió la noción de ciclismo en Colombia o no? ¿La concepción de equipo? Creo que eso fue ya en el 76. Sí. Que él se vino de Europa, de la Jolly, lo que tú dices, y que cambió el sistema como se manejaban los equipos en Colombia. Trajo un montaje distinto, cómo eran las organizaciones, y colocó a Rubén Darío Gómez de técnico. Boyacá, el Lotería de Boyacá, ¿no? Lotería de Boyacá. No, perdón, primero fue Banco Cafetero. Banco Cafetero, y después sí. Fue Lotería Boyacá. Sí. Pero con Rubén Darío ellos estuvieron y cogieron de para trabajarle a Rafael a patrocinio primero con todo. Claro. A Luis H. Díaz, que sí. Venía a estar conmigo en Polímero. Sí. Bueno, montaron un equipo, tal vez fue el equipo de más renombre en ese momento. Rogelio todos, Arango, tal vez. Rogelio corría conmigo en esa época. Sí, sí. Claro que posteriormente corrió con él, pero no inicial. Sí, sí, no en la época, pero cambió, ellos cambiaron el ciclismo. Claro. En esa época del año 76, al hacer ese, traer la estructura, el estilo, la logística de Europa, y empezó el ciclismo ya los equipos con diríamos que distinto. Se profesionalizó en ese momento, aunque no fue, digámoslo, técnicamente se profesionalizó, sino que seguían siendo equipos aficionados, pero con una estructura profesional. No, y eso ayudó también para que los ciclistas ganaran un poquito más, porque ya empezaron a montar equipos, entonces ya los patrocinadores de ese momento también eran equipos de seis, no eran ya de cuatro, sino de seis corredores, ya ganaron un poquitico más los ciclistas a partir de ese año. Después vinieron después de Rafael Antonio Niño, empezaron a surgir unas figuras increíbles, Patrocinio, Fabio Parra, Alfonso Flores, Gonzalo Marín, Abelardo Ríos, Toño Londoño, a ver, ayúdame, ¿quién más? Pues tiene tantos y estaban Siachoque, estaba Rubiano. Estaba Julio Rubiano. Estaba Niño Gutiérrez, ¿cómo era? Escobita Morales, Álvaro Pachón. Pachón. Niño Miguel Gutiérrez, Zamacá. ¿Cómo es? Miguel Zamacá, pero Miguel ya estaba muy veterano. No, pero todavía en esa época, él corría ahí, pero en esa época se retiró. El Sardino Gutiérrez. Ah, el Sardino Gutiérrez, ¿quién más? Es que Borges, Polaco Borges. Pero ese ya es posterior con, no, ese con Sammy Cabrera, con Martín Ramírez, que yo narré esa vuelta a Guatemala que hicimos el 1-2-3-4. Sammy Cabrera. Segundo, Martín Ramírez. Tercero, el Polaco Borges. Y cuarto, Tomate Agudelo. ¿Te acordás de esa vuelta del 80? Sí, no, pues no me acuerdo bien, pero sí fue por esa época. Sí, que se ganó. Yo, a mí me tocó narrar esa vuelta de Guatemala. Y recuerdo esos corredores que teníamos. Chalito bajando era un espectáculo. Va, ¿cuál mucho. Ha sido el mejor para descender? Yo a Cochise se lo alcancé a ver, pero ya muy veterano en la última vuelta que él corrió, que le dio por correrla como en el 81 o 82. En ese asilo me tocó narrarle. No, Cochise era el que más bajaba en esa época, pero el espectáculo que dio Santiago Botero en el 2007 coronó letras con Mauricio Ortega y a un minuto y medio coronó Buena Hora. Pero un momentico, letras subiendo no, de... Subiendo de Mariquita. De Mariquita para bajar a Manizales, eso, a Maltería. Eso, y Santiago. Le sacó 3 minutos y medio a Ortega, que había coronado con él. Y le sacó 5 minutos 45 a Buenahora, que había coronado a minuto y medio. O sea, yo digo que a mí me tocó acompañarlo. Yo digo que los que he visto bajar duro, Santiago. Ya con sí, la escuela más de los Chalo. Europeos. Sí, porque en esa, digamos que en la época de Chalo lo que era muy aventado, muy temerario. Él ¿sí? arriesgaba, pero había más gente que bajaba. Cochise era el que más bajaba después. Y había gente, pues antes que Chalo. Pero había gente que bajaba cerca, pero es que el espectáculo de Santiago fue muy distinto a todos. Claro, a mí yo voy a contar aquí una infidencia, algo que pues yo creo que ya se puede contar. ¿Te acordás Cochise dirigiendo a Pilsen o a Barta que estaba Corría Gonzalo con él?
Sí, pero este antioqueño, ¿cómo era que llamaba, hombre? Arcila. Epifanio Arcila. Epifanio. Que era de Risaralda, de Pereira. Era el que estaba de líder. Y yo me acuerdo que Rubiano iba de segundo. Pinchó Epifanio, empezando a bajar de letras. Y me dice Arrastía por el interno: andate, cronometrá el tiempo perdido entre Rubiano y el pinchazo de Epifanio. Y tenés que alcanzarlo e irte con él, porque esos mamotretos de transmóviles que teníamos en RCN, eso no bajaba por ahí esos camiones. Y lo estaba dirigiendo Cochise y empezamos a bajar. Yo esperé que le montaran la llanta a Epifanio y empezamos a descender. Esto ya se puede contar. Yo iba, era el único periodista que iba ahí. E iba Cochise solo con la moto acompañante. La moto acompañante... El mecánico, con dos juegos de llantas aquí, una bicicleta de repuesto aquí. Y empieza a bajar Cochise y de pronto miró para atrás y me vio a mí y me dijo, chito. Y cogió del sillín a Epifanio Arcila, con la mano izquierda, y con la derecha manejaba la moto. Y empezaron a bajar. Yo ojalá hubiera tenido una cámara para filmar eso, yo nunca he visto un espectáculo más increíble que eso, al margen de si fue trampa o no fue trampa. Lo cogió y lo bajó hasta Maltería, y eso parecían uno solo en esas curvas. Se acostaban, y Cochise bajándolo del sillín y manejando con esta mano. Y bajamos a Maltería, alcanzamos a Rubiano y pasó derecho. Muy riesgoso. Muy bien. Pero bueno, Cochise tenía el dominio de la moto, que le confería el trabajo que había hecho en la pista, claro. Y Epifanio también. No, y lo que estábamos hablando, Martín bajaba muy bien, o sea que... Pero muy riesgoso, porque el ciclista puede en cualquier momento enredar en su manubrio. Bebení, pero bueno. Pero no nos podemos ir... Anécdotas. No nos podemos ir sin hablar de lo que está aconteciendo en este momento. ¿Se equivocó Nairo en el planteamiento de su temporada? Yo no digo Nairo, yo digo más bien la parte técnica, porque Nairo no es el que analiza y ejecuta lo que tiene que hacer, sino los que le pagan. Yo pienso que ahí debe ser un sueco que es el director del equipo, el que debe haber escogido las carreras, y vieron que de pronto había espacio, pero yo pienso... Un mes no es suficiente. Mis 10 días no. Primero, no es suficiente. Segundo, yo digo que él tenía que haber venido a Colombia, a la parte, a la altura de Boyacá, a que estuviera más tranquilidad. Con su familia. No seguir preparándose allá, aunque tuviera la familia. Yo pienso que en eso tal vez hubo un poco de error, pero de todas maneras es que era demasiado exigente llegar al Tour con tan poquito tiempo de recuperación. Diferente hubiera sido Giro y Vuelta a España, hubiera tenido tiempo de recuperación para hacer a tope la Vuelta a España. No, sí, es que eso ya lo vimos cuando él ganó el Giro, estaba de líder en Vuelta a España y se asientó, pero iba de líder y podía haberla ganado. Vimos el año anterior, corrió Tour, se enfermó, pero quedó tercero y fue y ganó Vuelta a España. Sí. O sea, hay más espacio, o sea, todavía el Tour. A la Vuelta a España tenemos 2 meses, pues ¿para qué? Un mes y 10 días para ir llegar a la carrera más grande del mundo, que es el Tour. Sí. Y aparte de eso, se le accidente el primer día su compañero, el que lo ha llevado en las otras carreras siempre, que era Valverde, él quedó ya muy solo, muy... Quedó cojo. Pero muy cojo, tanto anímicamente como el acompañamiento. En la primera etapa de montaña no había quien lo acompañara, entonces él se vio solo y Froome con 4 corredores más ayudándole, entonces eso, todo eso le pudo haber afectado. Rigo, ¿esperamos algo del Tour? Porque yo de Rigo no esperaba mucho en el Tour, te lo digo por lo que los 2 últimos años lo que había hecho. Pero como lo vimos el domingo, la facilidad con que subía, en el momento que Froome atacó, apuró, quedaron 4 y ahí estaba Rigo antes de coronar, lo vi bastante bien. Yo sé que podemos esperar algo de él. No podemos decir que va a atacar porque no tiene equipo tampoco. Él va a ir a la sombra, pienso yo, y de pronto puede llegar al final del Tour, al podio, pero no lo podemos cantar todavía. Lo que ha hecho ha sido espectacular. Raúl, qué placer encontrarte de nuevo después de 10 años que no hablábamos. Es un inmenso placer. Créeme que para mí es algo maravilloso, amigo mío. Gracias, Néstor. Lo mismo. Después de tantas vueltas a Colombia y clásicos juntos. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer un pequeño corte y despedimos a Raúl. Raúl, gracias. Mi Dios te pague. Okay.